Los Buenos Somos Más es presentado por Mayonesas Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Familia, esto es Los Buenos Somos Más y hoy tenemos una invitada, Yanisha Pérez, quien nos viene a representar y hablarnos de unas becas de Iron Hack Puerto Rico. Saludos, bienvenida a Los Buenos Somos Más. Gracias, Brenda, encantada de volverte a ver. Yanisha, ¿cuál es el trabajo que realiza Iron Hack Puerto Rico aquí en la isla? Bueno, nosotros llevamos en el mundo 10 años, lo fundamos en España, pero ahora llegamos a Puerto Rico. ¿Por qué llegamos a Puerto Rico? El Departamento de Desarrollo Económico está exhortando a que más personas se unan al ámbito laboral de tecnología, ya sea para hacer web development, data analytics, UX, UI y diferentes cursos. Y de ahí llegamos a Puerto Rico a sentar esa bandera y apoyar al Departamento de Desarrollo Económico con estas becas. ¿De qué van las becas? Las becas son 18 becas para que se puedan educar en 9 semanas en desarrollo web y diseño UX UI. Y esto suena como un poco complicado, pero en palabras así simplecitas, es desarrollar páginas web, aplicaciones o cuál es esa experiencia del usuario que tiene que existir para que la empresa sea más exitosa. Y ahora ustedes recién, hoy, desde hoy está abierta la convocatoria. Sí, ya habíamos lanzado 25 becas, tenemos casi 40 puertorriqueños que han sido impactados con lo que es educación en tecnología y hoy estamos abriendo 18 becas para febrero 5. Pero el deadline, porque tienen que pasar por proceso de entrevista, tienen que hacer un examen, es el 12 de enero. Recomendaciones para aquellas personas que se motiven, porque a veces suena como, ay, lo lograré, no lo lograré. Sí, es un tema que, de hecho, en Puerto Rico tenemos un reto. En los últimos 15 años han ido 700,000 personas, mayormente profesionales, y también no tenemos tantas mujeres en tecnología. Hay muy pocas mujeres en tecnología. Entonces, si tienes una prima, una hermana, lo que sea, que quiera entrar en tecnología, ahora es el momento. Yo estoy súper dispuesta a hablar con quien sea, darle un poco de coaching para entender cuáles son las oportunidades. Por ejemplo, si eres diseñador gráfico o diseñadora gráfica, diseño UX UI es para ti. O si te has ido pensando, mira, yo quiero crear páginas web, quiero entrar en este mundo, inteligencia artificial, machine learning, estar más en lo que es el futuro y que Puerto Rico sea un Silicon Valley en el futuro, pues ahora es el momento, tienes hasta el 12 de enero. Me gusta la energía, así que para mayor información... Sí, lo que sería bit.ly/becasIronHack y creo que también se verá una foto para que puedan solicitar. Así es. ¿Y redes sociales? Redes sociales IronHack y IronHack Puerto Rico, pronto en LinkedIn. Ahí está. Gracias, Yanisha. Gracias por esa energía. Y le deseamos a todos nuestros jóvenes, adultos, que puedan aprovechar esta gran oportunidad porque esto forma parte de la educación que queremos y el país que todos queremos. Así que vamos a ti. Te recordamos que los buenos somos más. Muchas bendiciones. Felices fiestas y continúa viendo Jugando Pelota Dura. ¿Ya probaste la nueva mayonesa Goya? Hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. Llegan en dos sabores, original y con sabor a limón. Para la ensalada de papa, para tu sándwich favorito, hasta para el antojito de medianoche. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepan mucho mejor. Mayonesa Goya, su sabor te sorprenderá. Atrévete a cambiar. Ya yo lo hice y mi mayonesa es Goya. Cremosa y sabrosa. Mayonesa Goya, si es Goya, tiene que ser bueno.